Hola, chicos y chicas del sexto año de vida, les saluda Miss Esme. Es un gusto, familia. En esta ocasión vamos a realizar este video para que ustedes se orienten el paso a paso de la evaluación diagnóstica inicial. Vamos a comenzar viendo los puntos de nuestra agenda. Iniciamos con la agenda de este día. Primer punto, lectura de los indicadores de logro que realizaremos en esta evaluación. Seguidamente tendremos el paso a paso de la realización de la evaluación. Luego tendremos una lluvia de preguntas, todas relacionadas a la evaluación. Y para finalizar, tendremos la despedida. Siguiendo con nuestra agenda, tenemos la lectura de los indicadores de logro. Primer indicador, identifica vocales en imágenes. Segundo indicador, identifica las letras del abecedario. Tercer indicador, lee palabras con sílabas simples, compuestas y trabadas. Cuarto indicador, lee frases y las relaciona con imágenes. Quinto indicador, lee y comprende un pequeño párrafo. Esos serán los indicadores que vamos a evaluar en esta prueba. Recuerde, familia, que no es necesario que los niños estudien, es para que las mises veamos cómo estamos con la lectoescritura y así podamos trabajar durante todo el año. Continuando con nuestra agenda, tenemos como primer punto comentarles que nuestra evaluación de lengua divertida se realizará el día martes 9 de febrero. La realizaremos a partir de las 11 de la mañana según nuestro horario, pero la evaluación estará disponible durante todo el día para que la familia se pueda coordinar y colocar a los chicos a realizarla en cualquier momento de la jornada. Primero, familia, voy a necesitar que con su ayuda ingresen a la plataforma de Google Classroom. En ella encontrarán el link de la evaluación. Al ingresar a la plataforma de Classroom, familia, ustedes deben de buscar el tema de lengua divertida. En él encontrarán el link de la evaluación. Luego le darán clic y accederán a cuatro preguntas. Ahí, familia, quiero solicitarles su ayuda, que coloquen el nombre del estudiante, el correo electrónico, el grado y la sección a la que pertenece. Luego, chicos, ustedes leerán cada una de las preguntas que aparecen y contestarán en la opción que ustedes consideren que es la correcta. Al contestar las cuatro preguntas, chicos, en la quinta pregunta, familia, aparece la indicación de unirse vía Meet con su tutora. Sus tutoras les enviarán el horario escalafonado en el momento que le toca a cada uno de sus hijos e hijas. Entonces, usted cuando termine de leer la quinta pregunta, debe darle enviar a la evaluación para que me llegue a mí. Luego, tiene que conectarse con su tutora para la realización de la última pregunta, que es la lectura de un pequeño párrafo. Estoy segura que lo harán muy bien. Y vamos con el siguiente paso de nuestra agenda, una lluvia de preguntas. Vamos a ver cuál sería una pregunta que la Miss quisiera hacerle a los chicos y a las familias. Vamos a ver, pensemos. Ya sé, ¿es necesario estudiar para esta evaluación? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué dice familia? Muy bien, no es necesario porque la Miss quiere saber todo lo que ya aprendieron hasta este momento. Así es que lo van a hacer muy bien. No es necesario, familia, sentar a los chicos para estudiar los contenidos que se van a desarrollar. No. Es que las mises queremos saber cómo están los chicos con ese aprendizaje. Vamos a ver otra pregunta, pensando, ya sé.
¿Cuánto tiempo tenemos disponible para realizar nuestra prueba diagnóstica? ¿Cuánto, chicos? ¿Cuánto, familia? Sí, tenemos todo el día martes. El día martes, según nuestro horario, es el día para realizar la evaluación diagnóstica de lengua divertida. Así es que, familia, si usted no la puede realizar en el horario que aparece, puede hacerlo durante todo el día. Estará habilitada en la plataforma. Otra pregunta, chico, familia. ¡Ya! ¿En qué plataforma estará habilitada la evaluación de lengua divertida? ¿En cuál? ¡Sí! ¡Muy bien! Estará en la plataforma de Google Classroom. Ahí ustedes pueden acceder al link de la evaluación. Sigamos con las preguntas. Vamos a ver. ¡Pero Miss! En la evaluación decía que tenía que conectarme con mi tutora. ¿Cómo hago para conectarme con mi tutora? Muy bien, familia. Sí, a través del link de Meet que la tutora le enviará con el horario escalafonado para que puedan terminar su evaluación de lengua divertida. Es así como llegamos a la despedida de este video. Espero que sea de mucha ayuda, familia, para la realización de esta evaluación diagnóstica. No olviden que estamos para servirles y también seguirnos en nuestras redes. Bye, chicos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones, familia.